My horn is sharp. My pike is sharper still. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Parece que a algunas personas les gustó jugar el modo random. Entonces vamos a seguir. Magnum se puede jugar HC, 5, 4, offlane, medio, de todas las posiciones. Magnus juega de todo. Así que como jugamos de todo, no voy a marcar nada. Hoy lo que se necesite. Medios, o sea, las tres líneas principales siempre van a ser tomadas, en su mayoría, siempre. Bueno, casi siempre. Es lo normal. Creo que aquí falta 5 o 4. Ya, voy 5 entonces. Magnus, posición 5. Bufea mucho con Empower. ¿Quieres off? También puedo. Depende de ustedes. Ok, go. Ok, vamos Magnus offlane. Ya, Magnus offlane. Pues diferentes builds, ¿no? Diferentes builds, diferentes formas de juego, diferente mentalidad. Hiciste un Carlitos. Capaz ni cuenta la partida y se van a randomear y ya nos vamos al carajo. Capaz. Ya. Bueno, bienvenidos a una partida clásica de leyenda. La digo clásica por el modo de juego. No esperen la mejor de las actitudes. La finalidad de esta guía y tirar random y buscar modo clásico es intentar ganar el juego. En lo personal, sigo recomendando que no se juegue partidas clásicas. No es tan buena idea. Esto es netamente entretenimiento y un poco de enseñanza. Nature's Prophet. Tengo Espectro y tengo Lina. Dos héroes que ocupan farm. Lina sin ítems no sirve. Lina con Espectro. Espectro sin ítems peor. Vamos a ir posiblemente contra un Winter Wyvern o Venge y Anti-Mage Delay. Entonces Magic me gusta. Hacha también. Posiblemente un proyecto Bracer. Posiblemente. Pero me faltan curas. Podría hacer una Magic Wand inicial para empezar con stats. Pero no sé qué tan bueno sea eso. También podría jugar 3 mangos. Aunque saben que lo más justo sería hacer esto. Esto es lo más justo. Esto es lo más justo. Para empezar, balanceados todos. Magic, hacha, 3 mangos y vamos 2 Iron Branch. Ahora sí. Porque, o sea, yo voy a tirar random y me van a dar mango y fuego férico adicional. Pues eso no está bien, ¿no? De por sí yo ya voy a causar desbalance a la hora de jugar. Ok. Quiero traer mi tango. Los mangos están buenos. Estaquearlos para regeneración de vida. Posiblemente juegue Power Trust o Arcane Boots. No sé, porque Anti-Mage es un héroe que te quita mana. Y normalmente a esa clase de héroes no les ganas con magia, sino a golpes. Lion 5, Espectro HC, Lina medio. Willow está comprando sus ítems. This. The thunder of hooves.
Arcane Boots. Me conviene jugar para mi espectro. El Winter es un objetivo que sí o sí tengo que tomar. ¿Ya? ¿Por qué es un kill que sí o sí tengo que tomar? Porque cada vez que yo pise, Winter Wyvern lo que va a ser ultearme. Entonces todos mis aliados van a venir a golpear a los enemigos que yo pise y el Winter me va a cagar. Prácticamente va a contrainiciarme. Por eso tengo que priorizarlo. Furion medio. Winter HC, Anti-Mage Shuffling. Ok. Entonces puedo jugar a Game Boots. Me gusta. Deny. Esta no es una línea para jugar en Power, es una línea para jugar Shockwave. Tengo que asegurar el mago con el Shockwave. Y de paso desgastamos al Winter. Jalamos agro para que sea más fácil para nosotros farmear. El mago no lo deniegan, pero tampoco me lo llevo. Aquí puedo ayudar a mi Willow. Cada vez que tú terminas de matar al mago, puedes ayudar a tu support para desgastar al otro support enemigo. Aquí no puedo jalar agro porque ya se murió este creep. Con un creep no es suficiente, tienen que ser dos creeps para que se muera el mago una vez yo jale agro. Esa es una línea bien fácil, ¿ya? ¿Eh? Acá tal vez pueda desgastar. No, Winter Wyvern nivel 2. Buena jugada del abuelo para jalar agro. Puedo darle un punto a mi tercera. Acá voy a desgastar a Winter. Y para atrás, porque está cerca. Ok, el Winter Wyvern perdió toda esperanza de vida. Aquí lo voy a desgastar otra vez. Tengo mucho script. Vamos a mejorar Magic Wand y vamos a hacer botas. Acá podemos desgastar al mar con golpes. Aquí tranquilos nomás, es un poco difícil sacar kills. Winter Wyvern está sobre su tier 1. Son 2 contra 1, acá jugamos tranqui. Un tanguito. Jalamos agro. Un golpe y un shockwave. 2 creeps, bien. Voy a colocar el courier acá. Un punto más en la primera, porque voy a jugar Arcane Boots. El Empower no es tan útil. Winter Wyvern está nuevamente avanzado. Acá, mira, lo puedo jalar. Y Winter Wyvern perdió sus esperanzas de vida. Siempre que el enemigo se aleja de su tier 1, hay posibilidad de hacer kills. La partida prácticamente ya está asegurada. Vamos a jugar con segunda. La tercera no es tan útil. Acá quiero golpear a Mars. Y si se aleja, deniego. Este creep se deniega. Ya hay Arcane Boots. Con esto bufeo a mi Willow. Mi siguiente compra vendría a ser una daga o una Midas, opcional. Acá podemos desgastar al Mars. Aunque se pega Winter, ya no. En lo personal, yo recomiendo mucho jugar Midas cuando juegas Magnus offlane, porque luego te vas a estancar mucho en el juego. Aunque en este caso tenemos Spectro y Lina, ¿no? Son dos héroes que necesitan farm. Entonces no sé qué tan bueno sea comprar Midas. A la firme creo que no es una buena idea. Winter está muy avanzado. Lo vamos a empujar hacia la otra mina. Y murió el Winter.
No, no voy a ir Midas. Esta partida voy a confiar más en mi equipo porque tenemos Lina y tenemos Espectro. Son dos héroes que necesitan farm. Entonces, si yo saco Midas, no les voy a dar el suficiente espacio. Acá vamos a avanzar al mar. Ya. Gente, solo es desgastar, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos mucho mana. Hay que aprovechar esto a presionar. Ya, Midas no va a ser. Vaga, Mekans. Mekans también es una buena compra para jugar bandos, o al menos para jugar offlane. La offlane está buena jugando al Mekans. El detalle es el fuego, ¿no? Acá de nuevo. Le empujamos a otra mina. Muerto. Yo no recomiendo Mekans en medallas bajas, pero creo que esta dejamos ser una excepción, porque en verdad es la forma correcta de jugar la offlane. Ya, voy a ser bien franco, sí, es la forma correcta de jugar la offlane, jugar al Mekans. Lo que vamos a hacer es hacer Mekans antes que la daga. Porque las partes del Mekan sirven para hacer presión y aparte en general sirven para nosotros. Nos sirve para jugar más cómodamente la partida. Accidentalmente usé un mango. La tercera no vale la pena mejorar porque el Empower es mejor para mí y para mis aliados. Otra vez el mar. Vamos a avanzar, no voy a golpear. Ataco un creep aliado para quitarme el agro. Y el Mars muere. Mana para la Willow. Empower para la catapulta. Normal, estamos duros. Otra vez vino el Mars. Se muere. Tengo 18 cargas de Magic. Voy a llevarlo a las minas que la Willow ponga. Último ataque, la de memoria, huevón. Ya, respuesta de Furion. Después de este Mekans, voy a ir por Daga. El Mekans me permite jugar rápido y jugar a presionar. El ítem es. Es económico y las partes nos sirven bastante. Furion vino a gankearnos, pero Lina pues aprovechó esto y presionó la línea del medio, ¿no? Cosa que está muy bien para nosotros. Vamos a continuar en la línea de abajo. Esto tiene que caer para yo poder moverme. Debilitamos todos los creeps para usar Shockwave y llevarnos todos, ¿no? Claro que hice un mal cálculo y terminé fallando. El Shockwave creo que ya no es tan importante. Vamos a darle más puntos en Power. Shockwave es para ganar la línea cuando tienes Arcane. Así que en Power nos sirve más para nuestro crecimiento y para que también crezcan nuestros cores. Bueno, al menos los milis. Por el Empower, ¿no? Por el clip que les damos. Abajo está el Mars. Aquí está el Furion. Tenemos un Ward. Yo puedo matar al Furion, pero necesito a alguien que haga daño. Yo no hago tanto daño. Por eso estoy marcando. Si la Willow viene, matamos. Punto en Power para mí. Tiene que avanzar la Willow. Cuando Willow avance, yo entro. Y si Furion escapa, lo llevamos a la Willow. Esto es importante que tú entiendas. Magnus no hace mucho daño. Magnus arma, peleas, es muy caótico, pero mucho daño no hace.
y seguimos mejorando el power, jugando en visión con los support. El chiste de jugar mechans es que te puedes unir mucho antes a las peleas, antes de tener tu daga, porque ya eres tanque con esto y curas a tus aliados. En teoría tendrías que jugar con tu support y todo eso. Cosa que se está haciendo, ¿no? Estamos yendo con los support, estamos farmeando. El detalle es que no puedo acercarme a los enemigos que son, que atacan de lejos, ¿no? Es difícil para mí. Al menos contra uno sí, pero contra varios es complicado. Quiero la pala, boto esto. El Lion también quiere la pala, pero también quiero la pala. Aquí puedo hacer un kill con Lina, pero necesito que Lina venga. Si Lina no viene, no mato a nadie. Yo no hago daño, yo habilito. Se murió la Lina, pero creo que voy a vengar su muerte. No, hermano, arrástrate y métele ulti. Puta, me stonearon. Aire. Maxeamos en power y continuamos con el farmeo. Acá tengo que darle mano a los supports. Ya, Lina ya tomó el medio, no puedo ir medio. Quiero acabar mi daga para hacer más jugadas y después de esto voy a hacer greba. Stand aside. Look to your top tower. Vámonos. Ya, tenemos daga. No hay RP. Acá, ya, aquí puedo jugar con Lina. Lina hace daño. Empower para Lina. No, no viene. Acá, Avenger. No, tampoco viene Lina. ¿Luego? A ver. Yo soy tanque, soy tanque. Tengo mechas, tengo magic. Aguanto golpe. Yo ya armé la jugada, Lina tiene que matar. No hay daño. No es suficiente. Bajamos Arcane Boost, usamos mangos. Tenemos RP y daga. Puedo jugar con Lina porque Lina hace daño. Creo que voy a entrar. Puta su madre, ya me cagué. No estuvo mal, fue un buen intento. Mars me cagó, pero no importa. Medio, puedo defender, necesito a alguien más. Anti-mesh es difícil de matar para mí, pero Furion es fácil. Voy a continuar presionando. Oye. Al anti-mesh no lo mato. ¿Juego con los supports o le doy en power al espectro? Puta, la firme, le voy a dar el espectro. Para que crezca más, en menos tiempo. Que se aprovecha mejor el mapa. A la firme, entre jugar con mis supports y darle en power a mi HC melee, o mi core melee, es mejor darle en power al core melee. Acá le voy a dar el power a la Lina. Tal vez, o sea, le va a ayudar a farmear, pero no le va a dar como clip. Todos están yendo por los supports, pero yo ya hice mi elección, no puedo ir con ellos. No podemos hacer todo, pero tenemos que tomar decisiones. O
O sea, los support deberían entender esto. No podemos separarnos tanto del espectro. Al menos yo no puedo. Tengo que darle prioridad para que espectro crezca. Ahora, hay otro detalle. Recuerden el Winter Wyvern, ¿eh? El Winter me va a molestar toda la partida si no lo priorizo. Quiero ir a espectro de nuevo para darle en power. Este va a ser mi juego toda la partida. Dar en power al espectro, darme en power yo. Mientras yo me doy en power, también puedo aprovechar a farmear. Más bien, le voy a dar al talento para 10 segundos en power. Así me aseguro de que el power dure más. Y no estoy gastando tanto mana. Such might is mine. Espectro, ya se le está acabando, tenemos que ir. Y ahora tengo toda esta cantidad de tiempo de Leon Power para ir a conseguir un kit con la Lina. Porque Lina también necesita crecer. Y yo también soy el Lost, pues tengo que hacer algo, ¿no? Su mirada está cancelada. Top lane, Winter Wyvern muy avanzado y Lion hace daño. Uy. Acá, transportate, espectro. La madre, no se transportó. Bueno. De nuevo. Intentamos algo acá, no salió ni pincho. Vamos a hacer espectro. Bien, la Lina mató al Anti-Mage. Mataron a mi Courier. Azul, lo estamos viendo. Bueno, vamos a volver a subir. Este Magnus es lento, huevón. Ahora ya se fue el Furion. Me largo de nuevo. Voy a ir hacia... Espectro no está, ¿no? Me quedaré en medio, pues. O sea, medio para farmear esto. Willow sube. Espectro está en la base. Quiero farmear esto al toque. Porque esto me van a venir a matar. Acá podríamos matar al Anti-Mage. No. Yo no mato Anti-Mage. Abajo Lina. Tagueamos para darle el mecha. Y Arcane Boots. No sé qué chuchi es el más. Ey. Ey. Como Mechans y el Butler se van a mezclar, tengo un slot. Voy comprando esto para ver ese movimiento. Y voy a ir con mi espectro para jugar, pe. Ese ítem está muy débil. Ya, me están viendo. Es normal que me vean, ¿no? O sea, pueden tener war acá. Más o menos hay que ver y darse cuenta dónde posiblemente tengan visión. Bien, Lina tiene Shadowblade. En power para la Lina. Qué divertido que la Lina venga a mi jungla con su Lothar y mi 5 solo ponga XD. Bien. Ya pues forzas, ¿no? Para entrar y salir de peleas, me parece bueno. ¿Se acuerdan que les dije que tenían war? Ya pues.
Efectivamente tenía un guard. Aquí voy a intentar forzar a... ¿Qué fue? ¿Me están viendo? Oh, TP de respuesta. Hay que esperar porque nosotros cancelamos TPs, pero no matamos al Furion. ¡Oye! ¡Lo subí, huevón! ¡Toma mierda! Voy a jugar con él. Lina está viniendo, vamos a avanzar. Empower para la Lina. Damos mangos. Esta facita se muere. Esta pala se va. Básicamente, este es el juego del offlaner. No está difícil. Bueno, Magnus offlaner, no está difícil. Acá jugamos con el Lion. El problema es que matar al anti-mesh es difícil. Pero ya lo hexó el Lion. Ya, el espectro mata al Furion sin problemas. Creo. El Furion no es un héroe que le pueda pelear al espectro. Winter Wyvern muy avanzado. La Willow es un héroe que hace daño. Vamos a moverlo hacia las minitas. Acá grebas para la Willow para que tenga más seguridad, no tenga miedo. Talento, reducción de cooldown al Steward, está bueno. Mejoramos Forsta, traemos el TP. La Lina muere. Esta curita ya no sirve, vamos a jugar así, daga Forsta. Aire de superioridad de la Lina porque está jugando Shadowblade y mata golpes. Oye, hijo, ¿no pueden plantar un puto guard, hijo de perra? ¿Pueden plantar un puto guard, cholos de mierda? ¿Difícil? ¡Un idiota hoy! Puta, ¿qué le decimos, pues? Mucho anime, pues, causa, mucho anime. A ver, empower para el espectro está farmeando, la Lina también. Claro que la Lina me llega al pincho, pero puta, tengo que ganar con ese imbécil. Líneas presionadas para que los enemigos vengan. Daga fuerzas para sacar enemigos de su posición. El Winter es una de mis prioridades. Spectro mata fácilmente al Winter. Yo no puedo matar al Avenger, necesito a alguien que haga daño. Hasta el Lion hace daño con su ulti. Ese Furion, ¿qué chucho está haciendo? Mira, huevón, me ha cancelado el TP. No match for me. Seeks resolution. Prepare for a goring. I... Creo que este formato de guía tendría que ser guías guías tóxicas o guías en una media muy tóxica, huevadas así. Porque al fin y al cabo, esta es la realidad de las partidas pre-ranked, ¿no? La gente es muy mierda. No solamente jugando, hablando, weón, son bien mierda.
Vamos lente. Vamos lente, vamos a jugar en visión y vamos a conectar con Lina. Mira, acá hay un Avenger. Ahí está. Avenger mata la... Digo, Spectro mata la Avenger fácil. A mí no me hacen nada. Deja baboso guanaco de mierda para chapar en la tubre. Paso, madre. Bueno, nadie le dice nada. O sea, yo no le voy a decir nada, ¿no? I shall find them. The ground shudders. Your bottom tower is under attack. Yes. O sea, a ustedes les puede parecer divertido, pero para mí es triste. By the gleam of my home. El power para el espectro. Con el alente podemos castear habilidades desde más lejos. Acá lo puedo jalar al Winter, pero no hay nadie que haga daño. Winter con Maelstrom, no me cabrón. Ah, creo que me voy a morir. De hecho, puedo volver a entrar aquí. Ya. La verdad que no me mata. Power para el espectro, la Venge es muy lenta, no se va a escapar. Bueno. El anti me llega acá. El Furio me está vivo para matar. Solamente el Furio, los otros salen en mucho más tiempo. Benji ya salió, Mars sale en 2 segundos, pero en esos 2 segundos esto ya cae. Acá esto con cuidado nomás. Para atrás, daga y esquive. Anti-mage linkeó, no sé por qué. Ya se murió ahora por fin. Ah, no, lo estaban controlando. Ustedes son aliados. Esquivar y para atrás. Muy bien, lo forzamos. Ya está muerto. ¿Hasta aguantaremos? Sí, se aguanta, se aguanta. Estamos fuertecitos por las grebas. Un power para la Lina, la Venge está viva. No es necesario jugar Shark. No es tan difícil jalarlo. Con Skewer y... con Shockwave y Skewer es suficiente. Step now over the ruins. Point taken. Vamos a mejorar el talento para el Skewer. Es mejor, porque vamos a armar jugadas. Grebas para la Willow. Y enemigos AFK. Desolator, la Lina. Creo que en este punto podríamos mejorar la lente y hacer Octane para bajar de cooldown a mis habilidades. Ah,
¡Bum! A la firma acá son unos chistosos, son huevadas, así. No sé por qué están jugando Winter HC y Anti-Meshoff. El Anti-Meshoff sí existe, pero el Winter HC no, pues. Son huevadas. Winter muerto. Anthony muerto. Lina muerta. Allá. Así se hace, causa, puta madre. Aún sigo preguntándome por qué les gustaron a algunas personas esta clase de guías. Son una mierda. No hay orden. Aquí reina el caos. No es que yo haya hecho mucho en este juego. Simplemente jugué bien mi línea. Ellos hicieron todas las cosas mal. Teniendo esta alineación de héroes, en donde pueden mandar Mars medio o Mars offlane, o Furion medio o Furion offlane, Winter 5, Venge 4, o Venge 4 y Winter 5, Anti-Mesh HC. ¿Qué hacen estos babosos? Mandan al Winter de HC, la Spectre en fin suportea, el Mars lo mandan de support, el Furion lo mandan medio y el Anti-Mesh lo mandan off. Huevadas, pues, son huevadas. En cambio acá, yo piqué Magnus. Bueno, me salió Magnus. Y el Magnus, para mi suerte, se juega a las 5 posiciones. Se adapta tranquilamente. Y la Willow me dijo que él podía piquear Willow, que se podía jugar yo offlane. Y me fui a la offlane, entonces se pudo jugar bien. Se pudo jugar bien la partida. Spectre HC, Lina medio, ¿no? Algo normal. La diferencia de este equipo y este de acá es que ellos han jugado muy desordenadas sus posiciones y han jugado por jugar. Y aquí al menos hemos sido más ordenados. ¿Se dan cuenta por qué pierden los juegos? Porque simplemente son tontos. Ni siquiera se pueden a pensar cómo en verdad deberían de ser las cosas. Y así un montón, o sea, y así van a seguir equivocándose una y otra y otra y otra vez. Espero que la gente que mire estas guías no esté mandando Winter HC, Anti-Mesh Off, cosas así. Y si vas a jugar Anti-Mesh Off, esta no es la forma de jugarlo. Hay otra forma de jugar Anti-Mesh Off. Espero les haya gustado esta guía. Con Magnus offlane no está tan difícil. He tenido mucha paciencia para explicarles cuál es la correcta transición de ítems, cómo se juega el héroe, cuál es la mentalidad que tienes que tener. Y nada, eso es todo. Nos vemos. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a